Y la verdad que bueno, mirá, estamos, como vos decís, estamos con un producto nuevo, estamos con un jacuzzi. Bueno, nosotros ya veníamos haciendo jacuzzi, pero bueno, siempre los hacíamos enterrados. Y bueno, ahora estamos con un desafío de un jacuzzi exterior, que una idea que bueno, que yo traje de afuera, cuando una vez que estuve viajando. Y bueno, la idea, bueno, era, si bien era hacerlo para fin de año, bueno, se nos aceleraron un poco los tiempos, porque bueno, a través del senador Pirola, que tuvo una invitación con nosotros para la exposición que arranca el día de mañana en Esperanza, que es la Expodema, bueno, nos invitó con un stand, y bueno, acá nos encontrás en los últimos detalles, metiéndole pata para poder terminarlo, para poder salir para Esperanza, ¿no? Bueno, estamos viendo un producto totalmente innovador que tiene que ver con que uno tiene la idea de jacuzzis y piscinas enterrados, y en esta oportunidad está como dentro de un cajón de madera, lo que hace que sea muy práctico también para aquellas personas que no cuentan con espacio, que no quieren tal vez generar eso de tener que cavar, que hacer el pozo. Parece más práctico, limpio, realmente una idea innovadora. Sí, lo lindo de esto es que bueno, que vos llegás y lo instalás en el medio del patio y ya está. También lo que debemos agregar a esto, que también tenemos un desarrollo propio, que estamos haciendo un sistema para calefaccionarlo, si bien va a ser eléctrico. Bueno, ya lo tenemos también instalado en este jacuzzi, digamos, y lo vamos a llamar de prototipo, digamos. Ya lo vamos a poner acá, lo vamos a probar, así que bueno, estamos yéndonos justamente también con esta parte, porque la idea es brindarlo también calefaccionado, ¿no? Eso es lo que tenemos en mente. Bueno, para que la gente comprenda, se trata de un cajón de madera que contiene dentro del jacuzzi y a su vez dentro del cajón todo lo que es instalación eléctrica para que este funcione y se puede usar como deck para poder sentarse arriba, acostarse cómodamente. Sí, esa es la idea. Si bien, bueno, esto arranca desde una estructura de hierro que esto tiene, primero, ¿no? Después, bueno, eso fue forrado con madera. Y bueno, y en estos momentos, bueno, lo estamos, digámosle, bueno, hace un ratito terminamos de cablearlo con toda la parte eléctrica. Bueno, y ahora lo que viene ahora es toda la parte de agua y aire, que eso es todo manguera, que lleva por adentro, digamos, ¿no? Toda la parte, bueno, de agua y aire, que cada parte, como te decía, bueno, la parte de agua va a llevar una bomba, la parte de aire va a llevar otra bomba, más una bomba sopladora también que va a tener el equipo, ¿no? Así que bueno, la verdad que es bastante importante todo el equipamiento que lleva. Bueno, lo importante también de poder lucirlo y exponerlo en esta importante feria que van a estar viajando mañana, Expodema 2019, porque es una gran ventana para todas aquellas personas que quieran conocerlo y que quieran adquirirlo, y también consultarte si ya hay alguna consulta respecto a lo que es este producto. Mirá, la verdad que estamos muy contentos por ese lado, porque no alcanzamos a terminarlo y ya prácticamente lo tenemos vendido a este. Porque bueno, la gente que pasaba por acá enfrente, acá en San Carlos, y nos veía trabajar, che, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Bueno, y la verdad que un señor que pasó en el día de ayer, que bueno, justo ayer habíamos probado la pileta, a ver, bueno, que entre dentro del cajón que nosotros estábamos haciendo, de toda esa estructura, pasó un señor, lo vio y me dice, me encantó, yo lo quiero, dice, así que bueno, cuando esté en marcha, me avisás. En cuanto a las dimensiones, la persona que quiera adquirir tiene dimensiones límites, puede elegir las dimensiones de la piscina, del jacuzzi que quiera colocar. Está bien, nosotros lo que hacemos es un jacuzzi que tiene 2,50 m de diámetro, ¿tá? Eso ya es estándar, es la medida que nosotros tenemos, por 70 de profundidad. Bueno, obviamente pues tiene una media luna, un banco interior donde uno ahí adentro justamente puede estar sentado, ¿no? Esa es la medida que nosotros sacamos. Con la estructura, si nos fue un poquito más grande de los 2,50 m, ahora nos terminó una estructura de 3,20 m por 3,20 m. Porque bueno, le quisimos dar la posibilidad que uno al subir también pueda caminar por el costado para poder ingresar justamente al jacuzzi, ¿no? Bueno, felicitaciones entonces por este gran producto innovador y toda la suerte en lo que será la Expodema 2019. Bueno, ya muchas gracias. Bueno, déjame agradecer. Bueno, acá justamente, bueno, después los vas a enfocar en imágenes. Sin duda que, bueno, esto es una idea, si bien fue mía, pero bueno, tengo que agradecer también a Fabián Bogasovich, que es el chico que hizo toda la parte, digamos, de lo que fue la estructura en caño. Es el que me fabrica las piscinas a mí. Bueno, yo, para mí, más que un amigo, ya es un socio, digamos, en esto. Después, bueno, David Piñero, que bueno, es el encargado de toda la parte hidráulica, digamos, del jacuzzi. Y también le tengo que agradecer a mi tío, a Hugo Inderkumer, que bueno, que fue, digamos, el artífice de toda la madera y toda la estructura para poder forrarlo, ¿no?